Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy les voy a mostrar una mañana conmigo. Ya les mostré que bueno, lo primero que hago es tomar un vasito de agua, ordeno mi habitación y bueno, demás cosas. Y después lo que hago es prepararles obviamente el desayuno a las nenas con la misma pava que había puesto para mí. Bueno, esa misma agua la uso para hacerles a ella la chocolatada. A ellas les gusta mucho la leche en polvo. No les gusta la leche que es así en sachet, digamos. Esa leche no les gusta. Así que ellas prefieren la que es en polvo. Ya de chiquita yo siempre les di la que era en polvo. Entonces están acostumbradas a esa leche. Y bueno, tenía mermelada, así que compré pan. Y les hice pan con mermelada, que a ellas les encanta. Bueno, les hice para ellas y para mí también, para acompañar los mates, y ellas para acompañar la leche, ¿no? Obviamente. Y bueno, nada, después de eso nos sentamos, desayunamos tranquilas, había mucha paz, era muy temprano, así que nada, estábamos súper contentas y felices de desayunar juntas, porque como ya les conté, yo estoy en vacaciones por 2 semanas, así que nada, estamos súper contentas las tres. Y bueno, nada, contarles que tengo muchos videos para subirles, estoy haciendo casi todos los días para no dejar abandonado el canal, ya que muchas me pidieron que suba contenido. Y bueno, obviamente que a mí también me encanta hacerlo y no quiero dejar de lado el canal, así que bueno, se vienen videitos lindos. Y bueno, después de que tomé unos ricos mates, me fui a bañar. Bueno, ya son las 12 y cuarto, yo recién salí de bañarme, así que tengo que hacerme la rutina de skincare así, súper rápido. Yo ya me exfolié la piel, así que el siguiente paso es ponerme el serum. Tengo que hacer todo rápido. Ya puse el aceite para las patitas, les voy a hacer de comer unas patitas con fideos, que bueno, los fideos me sobraron de anoche, así que eso se los voy a calentar y les voy a dar eso. Va a ir solamente Cielo. Oli no va a ir al jardín y está con muchos mocos, así que no la voy a llevar. Porque nada, encima ella me contó que la seño es como que está bien igual en partes, que quiere que ella aprenda a hacer sus cositas sola y demás, pero ella no sabe atarse los cordones. Y me contó que ayer le pidió a la seño que le ate los cordones y le dijo a la seño que ella no puede hacer todo a la vez. Entonces eso a mí me molestó un poquito, porque bueno, ella es chiquita, ella todavía no sabe atarse los cordones, ni siquiera Cielo sabe atarse los cordones. Entonces me molestó, y imagínense si la mando con moquitos, que ella no sabe sonarse, entonces uno tiene que estar encima de ella para que se suene y demás. Y nada, si la señora respondió de esa forma para atarle los cordones, no me quiero imaginar si se le caen los moquitos, ¿no? Así que no, prefiero dejarla acá conmigo y yo hacerme cargo de ella sin que la tenga que estar molestando, entre comillas, a la seño, ¿no? Que de por sí no me gusta mucho esa seño, pero bueno, ese es un tema aparte. Bueno, me puse la cremita hidratante y ahora me voy a poner el protector solar, que es indispensable para mí. Ya me queda re poquito, pero bueno, lo voy a usar hasta el fin porque están súper caros encima. Así que ahora me paso este y me voy a peinar y les voy a terminar de hacer la comida a las nenas. Y nada, solamente la tengo que cambiar a Cielo porque anoche la bañé,
le sequé el pelo y bueno, nada, ya está limpita. Bueno, a las dos las bañé anoche, pero nada, solamente las tengo que cambiar y peinar. Así que nada, ya me hice la rutina de skincare, ahora me voy a peinar y terminar de cocinar y cambiarla. Bueno, ahí ya había puesto el aceite para hacerles las patitas. Eran de jamón y queso, así que ellas estaban recontentas, les encantan. Y bueno, después ya les serví la comida y la llevé a Cielo al colegio. Fuimos con Oli, como les conté, Oli no fue porque se sentía mal. Así que ahí la dejamos a Cielo. Bueno, ya es un rato más tarde, ya se me secó el pelo, todo, ya fui a llevar a mi nena al cole. Ahora lo que voy a estar haciendo es plancharme el pelo, me voy a maquillar un poco porque tengo ganas de sacarme fotos, subir contenido. Hace un ratito me estuve depilando las cejas, los bigotes, todo. Así que nada, ahora voy a estar planchándome el pelo, me voy a maquillar. Y nada, sacarme algunas fotitos para Instagram y hacer contenido para esa plataforma. Así que bueno, nos vemos ahora en un rato. Ya puse a calentar la planchita y me voy a estar planchando. Mientras me plancho, les voy a contar que el día está súper lindo. Yo ahora, bueno, cuando termino y eso, voy a aprovechar el solcito todo para sacarme unas lindas fotos. Y después voy a abrir todas las ventanas. Y voy a limpiar todo. Yo aprovecho todo. Si está el día soleado, me gusta limpiar. Si está el día nublado, me gusta limpiar porque me encanta la lluvia. Siempre poniéndole onda. Bueno, ahora voy a poner en cámara rápida para que vean cómo me plancho. Yo ya me planché, me puse estas cevillitas para hacerme el maquillaje y bueno, me voy a poner el aceite que es esencial para mí. No me pongo mucho, igual me pongo una gotita nada más. Este lo bueno que tiene es que no te da esa sensación de tener el pelo grasoso. Al contrario, te lo deja súper brilloso y súper lindo. A mí me encanta este aceite. Lo brilloso que queda, ¿no? Es impresionante. Miren lo lindo que me quedó el pelo, hermoso. Bueno, me pongo así un poquito en las puntas y listo. Ahora me voy a hacer un maquillaje. Yo la verdad voy a improvisar porque no tengo un maquillaje así súper pensado. Me voy a estar poniendo la base con la esponjita. La tengo que lavar, la esponjita tiene... Está muy sucia. Pero bueno. Ah, ponemos un poquito. Y bueno, voy a agarrar un espejito para poder maquillarme mejor. Está todo roto. Y ponemos un poquito de base por acá, por acá. Puesta la base, ahora me voy a estar poniendo el tapaojeras. Lo voy a estar usando como contorno. Lo voy a estar poniendo por acá. Por acá, para darle un poquito más de color a la cara y bueno, por acá, en la nariz. Y bueno, ahora me lo voy a difuminar un poquito.
poniendo un poquito de esta sombra que la vamos a estar usando como iluminador, que ya no me queda casi nada, pero bueno, que es blanquita y tiene brillo, así que la vamos a estar usando como un iluminador. Lo voy a estar poniendo en el ojito acá, con el dedo, ahí va, porque queda como más pigmentado con el dedo, ¿no? Ahí va. Y ahora en la nariz, en la punta de la nariz. Ahí va. Ahí está, miren cómo va quedando, me encanta. Yo hace mucho no uso así como un iluminador, pero la verdad me encanta cómo queda. Siento que resalta un montón la mirada. Va quedando. Ahora lo que voy a hacer es delinearme los labios y ponerme un gloss. Lo difumino un poquito. Lo que es este maquillaje, chicas, es hermoso. Miren, les voy a mostrar bien de cerca. Miren lo lindo que queda. Hermoso, chicas. Háganlo y me cuentan. Ahora, bueno, nada, me voy a cambiar porque, bueno, tengo que hacer las fotos. Y nada, me voy a cambiar, me voy a volver a planchar el flequillo un poquito, porque bueno, es como que ya se me está inflando el pelo. Y bueno, esperen que me voy a cambiar y les voy a mostrar el outfit para sacarme fotos. Bueno, aparezco por acá, ya me saqué las fotos, pero bueno, les muestro, me puse este topcito, se los muestro así por arriba porque ya me cambié, me puse este brilloso, esta calza engomada así. Y bueno, el maquillaje que les había mostrado. Y la verdad salieron súper lindas las fotos. Me encantó este maquillaje. Y bueno, hasta acá va a llegar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos muy, muy pronto en un próximo video. ¡Chao!